Marica, ya. ¡Olis! ¡Enano! El día de hoy les traigo una reseña que me emociona mucho porque es la segunda parte de mi amadísimo libro, La verdad sobre el caso Harry Quebert. Y es este, el caso a las Cassanders de El amor de mi vida, Joel Dicker. Este suizo que no solo es un papacito, sino que a sus 37 años ya es uno de los escritores más sonados. Hágame el favor, Mor, te amo. Aquí no, chiquis. Y les cuento que con este libro me llegó este separador que dice así. ¿Se alcanzan a ver? El caso es que dice, este libro puede ser tu próximo sugar. ¿A son de qué? Yo quiero que Joel Dicker sea mi próximo sugar. A María, yo de usted si sí me dejo escribir, bebé. Ah, feo, cállate, por favor. ¿Sabe qué, Joel Dicker? ¡Mi cuca pa' usted! Bueno, a lo que vinimos. Este libro nos va a narrar dos historias en paralelo. La primera en 1999 y la segunda en 2010. La primera historia, la de 1999, nos va a narrar la historia de Alaska Sanders, una joven que fue encontrada muerta al lado de un lago y en cuyo bolsillo se encontró una nota que decía: "Sé lo que has hecho". ¡Ay, gonorrea! 11 años después, Marcus, el escritor que conocimos en el libro de La verdad sobre el caso Harry Quebert, va de visita donde su gran, gran mejor amigo por siempre, el agente Perry Gahalowood. El caso es que por cuestiones de la vida, Marcus se termina enterando de que en su momento, hace 11 años, hubo un caso de un adolescente, el de Alaska Sanders, y al parecer hay una persona arrepentida e interesada en que el caso se reabra, porque tal vez a quienes culparon en su momento hace 11 años no eran los verdaderos culpables. Yo siento que este libro le hace honor a ser la segunda parte de uno de mis libros favoritos en el mundo y que Joel Dicker se fajó de nuevo. Te amo. Hasta ahí. More, ese es un excelente libro de misterio que te va a tener atrapado en todo momento, que no vas a poder parar de leer y que todo el tiempo van a pasar un montón de cosas. Es por eso mismo que te recomiendo mantenerte en la jugada. Si es necesario anotar por ahí nombres y anotar qué pasó con cada personaje, estás en toda tu libertad. More, yo he leído tantos libros de misterio y tengo un sexto sentido tan desarrollado que muchas veces cuando leo algo así veo venir quién es el culpable o qué es lo que va a pasar a continuación, pero en este libro definitivamente me quedó grande. Mandé una carrera entera de investigación criminal a la mierda y nunca supe qué había detrás de toda esta historia. Mejor dicho, amor, Joel Dicker me cogió con los calzones a ojalá. Algo que me gusta mucho de Joel Dicker, además de su obviamente hermosa carita, es que él crea historias demasiado dinámicas. O sea, todo el tiempo están sucediendo cosas. Este man no espera hasta después de la mitad del libro para empezar a sacar los trapitos al sol, sino que desde el principio están sucediendo cosas, le canta las verdades a todo el mundo y eso me parece maravilloso. Este, al igual que todos los libros de Joel Dicker, está lleno de plot twist. Mor, ya te dije que no te iba a volver a explicar en español que era un plot twist. Inglés, bring it feel pop. Este canal va a coger cierto estatus, nos tenemos que sofisticar un poquito, porque yo hablando así de mañé y encima sin poder decir una sola cosa en inglés, nos jodemos. Para acabar de ajustar, yo bien montañera y de fondo los aguacates sonando. No me la hagas. Párelo ahí, manito. Otra particularidad que tienen las historias de este escritor es que él crea como un montón de mini historias dentro de la gran historia. Entonces él se complica la vida llevando a todos los personajes por un montón de caminos y se enreda y se complica un montón. Pero lo maravilloso de Joel Dicker es que a la final como que todo cobra sentido y engrana todo este gran puzzle, todo este desastre en una historia que no tiene cabos sueltos. Entonces sí, el caso Alaska Sanders, más que recomendado, obviamente luego de leerse La verdad sobre el caso Harry Quebert, no porque sea precisamente la continuación de la historia, sino porque tiene muchas referencias del libro anterior, entonces sí me parece importante. Además, los dos son unos pedazotes de libros. Aquí les dejo un gran regalo para dar a los amantes del misterio, del suspenso y del thriller en general. Finalmente, este libro nos deja una gran lección a las personas que queremos emprender en todo este mundo del crimen. Y es que el crimen perfecto no es aquel que se comete sin dejar ningún indicio o ningún rastro, sino aquel que desvía todas las pistas a conveniencia para llevarnos hacia la persona equivocada. Ya, hijo. Eso es todo. Muchísimas gracias por tu colaboración y hasta luego. Muchas gracias por su colaboración. Hasta luego. Hola, amor. Yo soy tu enamorada secreta. Tu novia. Tú eres mi novio. Sí, quiero que seas mi novio. Mi naranja. Chiquito bebé.